¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Siempre feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes. Hoy en Opiniones, nuestros protagonistas invitados son los niños y adolescentes. Queremos escuchar y compartir con ustedes sus experiencias durante todo este proceso pandémico. ¿Qué expectativas tienen en torno al regreso a clases presenciales? ¿Cuál ha sido su experiencia durante este proceso de educación online? ¿Qué esperan ellos de sus maestros y del acompañamiento de sus padres? Un programa súper especial para escuchar a quienes son los más importantes en todo este proceso. Nos acompañan hoy Leslie Taveras García, Alondra Miñoso Curi, Fara Elisa Vázquez. Nos acompaña también Francisco Javier Guzmán Vázquez. Con ellos compartimos con ustedes sus historias y, por supuesto, un tema tan importante como el regreso a clase en tiempos de COVID. Acompáñanos. Iniciamos este resumen de las globales con Venezuela. El gobierno de esa nación decretó el estado de emergencia en Mérida debido a los daños causados por las lluvias intensas en 85 municipios en el país, que han dejado un saldo que supera los 20 fallecidos y varias personas desaparecidas. Las inundaciones han afectado a más de 30.000 personas, además de causar daños en 166 vías y 10 puentes. Cambiamos de tema. Los talibanes adelantaron que en cuestiones de días esperan formar gobierno al asegurar que tratan de concluir este proceso antes del fin de la retirada de las tropas extranjeras en Afganistán previstas para el 31 de agosto. La nueva administración, en la que se espera que figuren los hombres más poderosos del movimiento fundamentalista, será decisiva para marcar el nuevo camino que va a seguir este país tras 20 años de guerra. Continuando con las informaciones, los líderes del G7 comenzaron a diseñar una estrategia conjunta para relacionarse con los talibanes más allá del 31 de agosto, cuando Estados Unidos prevé retirar sus tropas de Afganistán y establecer vías seguras para que continúen saliendo personas del país. Los europeos, que trataron de persuadir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que alargara su presencia militar en Kabul, no lograron su objetivo en una reunión virtual del Club de Países Ricos convocada por el primer ministro británico Boris Johnson, presidente de turno del G7. Y estas han sido las noticias tendencia en el mundo. Hasta aquí las globales. Nuestro programa de hoy, que les decía un programa muy especial y ya verán el porqué, quiero hacer un llamado brevemente sobre una advertencia que han presentado las autoridades sobre un eventual rebrote del COVID para el mes de octubre o noviembre en nuestro país. Otros países igualmente han advertido, pero en el caso puntual de la República Dominicana debemos poner atención, porque si bien es cierto que en dos provincias se han reducido los casos, la positividad, hay incluso una apertura prácticamente total, aunque se aconseja y está establecido continuar con las medidas de bioseguridad, vemos en las calles de Santo Domingo un gran desorden, un gran incumplimiento a estas medidas. No se están utilizando las mascarillas y quién sabe si las medidas de seguridad e higiene personal se están implementando. Es importante que hagamos conciencia, justamente ahora que nuestros hijos retornan a las aulas. No sabemos a ciencia cierta cuál puede ser la magnitud de este rebrote, pero tampoco cómo pudiera afectar de manera directa el COVID a una persona que se contagie, cómo va a encontrar su organismo. E incluso si pudiera, a pesar de que ya tenemos vacunas, de que los niveles de internamiento están realmente en una etapa de control, usted no sabe, a modo individual, si el COVID incluso pudiera quitarle la vida. Casos recientes hay de personas que lamentablemente han fallecido por esta causa. En cuanto a los padres y el regreso a clase, importante mantener las medidas
comunicarse con los centros de educación para informarse de cuáles son las medidas internas que se van a aplicar y cumplirlas, no solamente de cara a lo que se exige dentro del plantel, sino también en sus hogares. Si su hijo o hija presenta síntomas, tenga la responsabilidad y la conciencia ciudadana de no enviar sus hijos a las clases para evitar entonces también rebrotes en nuestras escuelas y evitar que se enfermen nuestros hijos. Vamos entonces a conocer cómo esperan, cuáles son las expectativas y cómo han vivido este proceso nuestros hijos a raíz de esta conversación con estos cuatro jovencitos que nos acompañan en el día de hoy. Damos la bienvenida a Alondra, Niñoso Curi, Francisco Guzmán Vázquez, Leslie Taveras García, ¿es su apellido? Y Farah Guzmán Vázquez. Con ellos vamos a recapitular y queremos escuchar qué sintieron ellos. Hemos escuchado a todo el mundo, pero ¿quién ha puesto atención a escuchar lo que vivieron, lo que sienten y lo que esperan nuestros hijos en torno al regreso a clase ahora de manera presencial? Cuénteme, ¿con quién comenzamos? Con Francisco. Doy mi opinión sobre mi experiencia con lo presencial ahora. Sí, sí. Bueno, con lo presencial ha sido medio turbio, por así decirlo, porque a pesar de que estamos tan cerca y medio lejos por las mascarillas y todo eso, yo no reconozco a alguno de mis compañeros porque no hay tiempo en el que yo le vea ni la cara ni nada de eso y el día entero es como separado. Entonces, aunque yo quisiera como estar como antes, no, aún no se puede por ese tema. Alondra. Yo, la verdad, todavía no he empezado clases presenciales, pero de manera virtual fue... Al inicio fue extraño, porque uno siempre está acostumbrado a ver a sus amigos cara a cara y verlos por una pantalla fue difícil. Y también aprender a usar todas esas herramientas de Zoom y todas esas cosas fue extraño. Leslie. Bueno, fue una experiencia nueva lo que hicimos virtualmente, ya que nunca habíamos hecho eso. Y ahora que estamos empezando presencial de nuevo, no es igual que antes, ya que todo el mundo tiene que estar con mascarilla, tener distancia, y ver a todo el mundo con mascarilla es algo como raro y diferente. Para. Bueno, es medio raro ver a todos mis compañeros con mascarillas, a diferencia de cómo los veía antes sin mascarilla. A veces quiero abrazarlos, pero no puedo, porque cuando trato de abrazarlos me dicen no, no. Hay controles. Vamos a hablar de las edades para que veamos aquí, tenemos en esta mesa niños y adolescentes. Farah tiene 11. 13. 14. 13. Entonces, me gustaría escuchar qué saben ustedes acerca del COVID. Ya hay muchísima información, pero de manera puntual, ¿cómo ven ustedes y qué tanto saben ahora que les toca el reto de no solo saber que existe el COVID, ya no nos podemos quedar en las casas, o sea, hay que salir a enfrentarnos y a convivir con el COVID? ¿Sienten ustedes miedo en el caso de ustedes ya regresaron, sienten miedo en las aulas? En el caso de Alondra, ¿qué expectativas tienes y qué tanto sabes de cómo cuidarte fuera de la burbuja en la que estuvimos por tantos meses? Bueno, yo sé que tengo que tener mi distanciamiento. Aunque yo quiera abrazar o quiera tener contacto con una persona, un amigo, no puedo, tengo que tener la mascarilla, aunque ya creo que eso es costumbre para todos. Y mantener mi higiene en el colegio, tanto fuera del colegio. Yo, sobre el tema del miedo, más o menos sí, porque siempre yo he tenido como pánico con eso, porque el COVID, yo nomás entendí que era un virus y que se transmitía si tú no te cuidabas con la mascarilla y todo eso. Entonces, sí, me dio como pánico para mí, porque a veces... No es que están juntos, pero, por ejemplo, en clases de educación física, una cosa así, se puede algún, no incidente, pero que se pueden pegar a veces. Entonces, por eso yo me cuido mucho, pero gracias a Dios se implementan las medidas protectivas en el colegio y en el salón. Entonces, Francisco, a mí me dicen que esto es un... Que esto está... Qué bueno que se está grabando, porque que te quitaras la mascarilla, porque usas una...
Fue algo ya fuera de serie. Me dicen que tú andas con la... que hasta duermes a veces con la mascarilla. ¿Qué tan cierto es eso? Tampoco es que yo duermo con la mascarilla. De verdad que yo me cuido mucho con eso. Ya me han pasado... Yo no sé si hay alguna otra pregunta que habla sobre eso, pero por lo menos a mis padres le dio COVID. Entonces, por lo menos yo agarré un suave, le quité el palo y andaba con eso así, no te me pegues. Y sí, con eso que yo me cuido mucho. Leslie. Bueno, de la pregunta... ¿Tienes miedo? Ok, tengo miedo. Realmente yo ya no le tengo tanto miedo al COVID porque como que ya tenemos como que todo lo que hay que hacer para prevenir. Siempre ando echando mi manita limpia y me siento segura. Ando siempre con mi mascarilla. Aparte de eso, como ya a mí y a mi familia con la que vivimos nos dio el COVID, no nos dio tan mal, entonces ya como que no tengo tanto pánico y como estoy vacunada me siento más segura. Algo importante que dijo Leslie, vamos a hablar de eso. Vacunada. Farah, bueno, ¿tienes miedo? Realmente no, pero al principio yo decía a mi papá, papá, vamos a comprar mascarillas que el COVID puede llegar ya. Mi hermano Francisco Javier, él decía, no, eso no va a llegar para acá. Déjate de eso, que eso no va a llegar. Y al final, yo no tengo tanto miedo porque ya yo sé más o menos que está controlado y hay medidas de seguridad. Pero él... Bueno, aclarar ahora que Farah pone el tema de las medidas, gracias Farah, que todos los niños que están, adolescentes y niños, en esta mesa están vacunados, yo también, y estamos guardando el distanciamiento que se establece. Igual todo previamente fue desinfectado, incluyendo nuestras manos. ¿Cómo pasaron ustedes la etapa del confinamiento, Farah? ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo tú pudieras describir ese momento? Donde no podíamos visitar, donde no podíamos ver a los amigos, donde los abuelitos no podían ir a casa. Yo me sentía como aislada de todo el mundo. Porque yo sentí una burbuja y es muy difícil no poder ver a mis amigos y especialmente a mis abuelos, que los quiero mucho, no poder venir a mi casa y abrazarlos. Qué linda. Bueno, yo... Fue como que muy difícil, ya que yo me sentía como si estuviera en una prisión, porque hasta para ir al súper había que ir con unos lentes, con unos guantes, con tres mascarillas, entonces era como que difícil. Y entonces fue muy incómodo vivir esos casi un año trancado en la casa sin poder ver a nadie, sin poder abrazar, verlo de lejos. Fue un tiempo muy difícil. Bueno, Leslie, al principio tenía una situación como la de Francisco. Vámonos en el vehículo a dar una vuelta. No. O sea que realmente hubo un momento donde sentíamos pánico, incluso de hasta de hablar con nuestros familiares. Alondra. La verdad, para mí fue una etapa difícil porque yo siempre solía juntarme mucho con mis amigas, hacer llamadas en el colegio, todos los días nos veíamos. Y de un día para otro, así de rápido, cambió mi vida y nuestra vida. Fue duro para mí y en esa etapa fue triste, la verdad, y me dolió. Francisco. A mí me impactó este confinamiento porque de un día a otro empezó primero como 2 semanas de semivacaciones por un tema como de alarma de eso, pero después se fue alargando con clases online y todo eso y al final ya pasamos como estamos ahora, casi 2 años creo que duramos online. Entonces ya después cuando yo estaba en mi casa cogiendo las clases, yo hasta ahí no me podía sentir segura a veces porque, como yo te mencioné antes, a mis padres le dio COVID. Entonces, hasta en mi cuarto, yo me tenía que quedar ahí. Yo no podía andar ni por la casa entera. Tenía que andar con la mascarilla. Tenía que andar con la manita limpia hasta en mi casa. Entonces, eso es medio como traumante porque si tú no te sientes seguro en tu casa, ¿en dónde más? ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que vivimos? ¿Qué fue lo más difícil o un momento puntual donde... quizás sentiste, wow, esto fue lo que más me impactó de todo este proceso? ¿Quién responde primero? Yo. Bueno, a mí lo que más me impactó fue que diera COVID a mis padres, porque incluso ellos cada vez que salían a la calle, no salían prácticamente, pero si salían era con una mascarilla, como con 10 mascarillas arriba, guantes. Y yo, que ni siquiera me gustaba probar la mascarilla, no me acostumbraba, no me dio el COVID y de todas formas yo sigo
intacto. Amén. Leslie, de todo, ¿qué fue lo más difícil para ti? Bueno, un par de cosas. Lo primero fue que, por ejemplo, yo estaba acostumbrada, vamos a decir, a ir a casa de mi tía, o sea, de ella, mi prima, casi todos los días. Entonces, era como que algo como diferente, ya que cada vez que íbamos era de lejos, no podíamos desmontarnos del carro, teníamos que tener mascarilla, no podíamos ni tocar. Entonces, fue difícil. La otra cosa fue cuando murió un familiar de mi familia, que fue difícil porque él vivía en Estados Unidos y nosotros aquí no podíamos juntarnos con nadie de los familiares ni nada. Entonces, fue un momento duro, ya que no podíamos juntarnos con nadie ni hacer nada. Entonces, fue un tiempo difícil. Bueno, a mí lo que más me impactó fue lo que te mencioné antes de ni siquiera poder abrazar a mis padres, porque si ya era como un soporte emocional ya a ellos, porque son los padres de uno. Entonces, si ni a ellos uno le puede como pedirle cariño o algo, un besito, un abrazo, ni siquiera eso, me puse a pensar ya eso, como que era medio turbio y medio fuerte. Entonces, sí, eso fue lo que más me impactó. Pero dentro de todas las cosas negativas, siempre hay cosas positivas. ¿Qué fue lo más divertido de ese momento de confinamiento, donde estábamos todos en casa? ¿Qué aprendizaje tienen ustedes de esta experiencia? De todo, repito, de toda situación negativa tenemos la capacidad de ver o sacar algo positivo. ¿Qué sería lo positivo? Bueno, lo único como que yo encontré como positivo era que podíamos pasar más tiempo con nuestros familiares, ya que estábamos todos en la casa y podíamos compartir más. Pero realmente como que yo no aprendí, vamos a decir, nada nuevo en ese tiempo trancada en mi casa porque era todo lo mismo. Entonces, sí. Alondra. Yo creo lo mismo, que lo más divertido fue estar en la casa con los familiares que normalmente estaban trabajando o en la calle. Y estar todos juntos fue lo mejor. Y lo que aprendí fue a valorar las cosas, porque lo rápido que fue, cambiamos y ya. O sea, no al colegio, tienen que estudiar virtualmente, tienen que usar mascarilla y todos los cambios que fueron tan rápidos. Y me puse a pensar, conchale, debí disfrutar ese abrazo que me dio mi abuela, o debí valorar ese día que fui con mi amiga, y valorar y agradecer. Qué linda, Farah. Bueno, como dijo Ares también, lo más positivo fue poder pasar tiempo con mi familia y poder jugar todos esos juegos de mesa que estaban tirados por la casa prácticamente. Para que tu papá estuviera en la casa todo ese tiempo. ¿Solo el COVID? Más nadie. Era como, papi, aquí, en la casa. No, yo tengo que estar soñando. Francisco. ¿Cuál era la pregunta de nuevo? ¿Qué fue algo positivo, alguna experiencia positiva dentro de todo ese contexto? Lo más, bueno, o lo mejor que yo le vi a eso fue no tener que levantarme a las 6 de la mañana para ir al colegio. Porque era bueno también un break de eso, porque ya tanto que uno tiene que ser puntual, pero un descansito no venía mal. Pero después, como te dije, se fue alargando la situación. Y aprendí de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Porque de un día a otro, pasamos de un día cogiendo deporte con educación física con amigos de uno a pasar 2 años trancados en un cuarto. Bueno, hacer educación física aerobics online, eso era un poco aburrido, ¿no? Yo ni lo hacía eso. Yo lo dejaba prendido. No. Aeróbicos, yo lo dejaba Francisco, en la computadora. Recuerda que se está mirando todo el país. Que lo si la directora está mirando este programa, te pueden pedir una revisión de tus calificaciones. Yo lo hago muy bien. Ya se acaban las calificaciones, pasaron. Nadie hacía eso. Miren, ¿y qué hacen ustedes en su tiempo libre? Por ejemplo, muchas personas aprendieron nuevas habilidades. Yo hice una certificación en educación online. Yo soy profesora, yo aproveché y todo iba a ser online. Aproveché para eso. Otras personas aprendieron a cocinar, etcétera. ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué hicieron durante 24 horas, todo el tiempo en casa? Bueno, yo aprendí, bueno, no aprendí. Bueno, sí, aprendí a tocar guitarra, ¿verdad? Que me gustó mucho al final, porque pude estar en ese tiempo que estuve trancado en el cuarto, con mis padres también en el COVID, todo eso. Yo pude entretenerme con algo en vez de ver series cada rato. ¿Entiendes? Entonces, sí, eso aprendí. Bueno, yo
Vamos, cuando empezó como que la cuarentena, esa cosa, fue como en marzo. Entonces, como que de marzo a agosto, yo realmente no hacía básicamente nada. Todos los días era, por ejemplo, la clase, y después de la clase yo comía y me quedaba la tarde literalmente tirada en un mueble. Leslie, pero tú cocinabas muchísimo. Bueno, a veces yo cocinaba, pero... Y hacías ejercicio. Sí, pero ya no. Pero eso era en ese tiempo. Pero ya después de ahí, cuando se pudo por lo menos empezar a salir poco a poco, yo empecé a coger clases de caballo y entonces eso fue lo que yo como que aprendí. Y después de eso empecé a coger clases de guitarra también. Y entonces yo me he entretenido en ese tiempo ya como que con esas cosas. Muy bien, Farah. Yo aprendí muchas cosas. A cocinar, a montar bicicleta, a patinar, a montar caballo, como Leslie y yo tomamos clases de caballo juntas. A tocar guitarra, a cantar, a cocinar. Yo soy multitask. O sea, que de cada cosa, de cada experiencia negativa, podemos sacar algo positivo. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Continuamos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Y aquí seguimos conversando con estos adolescentes y con Farah, que todavía es una niña, sobre la experiencia en torno al COVID. Vamos a conversar ahora de un tema que es sumamente importante y que a todos los padres nos compete en este momento, nos llama la atención y quizás hasta nos preocupa, y es el regreso a clases en tiempos de COVID. Los que ya comenzaron clases, ¿qué han sentido ustedes? Ya me dijeron al inicio que cómo son los protocolos, perfecto. Pero ¿qué sintieron ustedes ese día que llegaron? Y luego vamos a hablar entonces de cómo es la dinámica de las clases, porque ahora es muy diferente al sistema de clases virtuales que tenían anteriormente. Vamos a comenzar con Farah. Bueno, yo pensé, porque yo llegué lo más tarde que se podía. ¿Cómo así? Bueno, yo pensaba que el primer día iba a ser virtual. Entonces yo pregunté a mi amiga qué ella hacía en el colegio, porque me decía que ella estaba en el colegio. Y yo, ¿qué? Y luego tuve que llamar y poner... Tuve que ir al colegio como a las 9 y empecé a las 7. Entonces cuando yo empecé ya sentí emoción, porque al final estaba viendo como... Más o menos estaba procesando un poco, porque durante 2 años... casi no había visto a mis compañeros físicamente, solamente lo había visto virtual, videollamada, fotos o algo así. Quizá una vez como al año prácticamente veía quizá alguno otro. Qué bien, Farah. ¿Y qué sentiste? ¿Lloraste o pensaste qué bueno, estamos volviendo a la normalidad? O cuando tus amigas te vieron, ¿no intentaron abrazarte? ¿Qué pasó? Porque a mí me da mucha curiosidad. Yo en momentos que he tenido personas que he dejado de ver por mucho tiempo a raíz del COVID, uno siente en realidad la emoción de querer pues darle un abrazo a esa persona. Bueno, yo, como dije ahorita, que yo quería abrazarlos, pero no podía porque me decían, no lo hagas. Y me ponían la mano y eso me hacía sentir un poco mal, porque yo sentía como que, wow, ¿cómo puede cambiar todo en un par de meses y años? Y como... Leslie. ¿A cuál era tu pregunta? Porque tú le preguntaste 2 preguntas. No, la primera, de qué sentiste al llegar al colegio, cómo fue ese día. Bueno, yo realmente, yo llegué normal y... Realmente como que las clases las cogimos como siempre las cogíamos cuando tuvimos presencial. La única diferencia para mí fueron las mascarillas realmente. Pero yo me lo encontré bien y realmente antes... ¿Hubo abrazos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo voy a decir la verdad, a mí en cualquier lado yo no me abrazo con cualquier gente, pero con la mascarilla. Hay que tener cuidado porque hay que mantener el distanciamiento. Ese tema lo vamos a hablar en la casa. Vamos a escuchar a Londra. Yo todavía no he empezado, pero yo creo que cuando yo empiece se me van a salir un par de abrazos. Francisco. Pues el primer día fue emocionante, como todo primer día de colegio, de ver a sus amigos de nuevo, pero solamente que ese de nuevo iba a ser el de nuevo, pero de hace como de mucho tiempo ya.
porque había sido 2 años sin vernos todo, como todos juntos. Entonces fue como muy emocionante. No hubo abrazo entre por lo menos los varones, porque como de lejos hay, no sé yo, un chocón de puño por lo menos. Pero era como chulo ver que algunos cambiaron, tanto físicamente, ¿verdad?, como mentalmente, que maduraron algunos, y sobre todo la altura, que algunos que eran altos antes en el curso se quedaron de la misma estatura, y los otros que crecieron, que algunos eran pequeños, se volvieron más grandes. Entonces, ver a profesora también, que uno como lo veía en la clase, uno no la veía que se paraba ni nada, nada más la cara. Uno pensaba que era una estatura como normal, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y después tú llegabas al colegio y era del tamaño de un pitufo. Dios mío. Miss Lorraine. Por favor, no diga el nombre de esa profesora, que yo no quiero que tenga problemas, porque este año escolar está comenzando, Francisco. ¿Qué tú dijiste? Tiene que cuidar. No importa. Josefina, ¿cómo? Una bromilla. Claro. ¿Cómo son las clases? Alondra, tú no has comenzado. ¿Cómo tú imaginas que van a ser tus clases? Pero no a nivel de la convivencia, sino ¿qué les ha dicho su colegio sobre cómo va a ser la dinámica? ¿Va a ser normal? ¿Van a ir todos los días? ¿O solo semipresencial? Sí, vamos a ir todos los días, pero dijeron que los pupitres van a estar con su distanciamiento. También yo fui al colegio una vez a buscar unos libros y vi que en las zonas del colegio habían dispensadores de gel antibacterial. También dijeron que en un momento, al aire libre, con distanciamiento, nos dejaban por 5 minutos retirarnos la mascarilla para poder respirar y luego ya ponérnosla de nuevo. Y así con su higiene y su distanciamiento. ¿Cómo sienten ustedes que sus padres o los adultos se comportaron durante el tiempo del confinamiento y durante este proceso? Ustedes, la mayoría, tienen acceso a redes sociales y han visto personas que la tuvieron que detener porque no cumplían, o fiestas clandestinas, o sea, muchas situaciones. Y siempre los niños se quedan en casa, tienen que estar ahí, tienen que cumplir. ¿Cómo ven ustedes entonces del otro lado de la esfera, o sea, ¿cómo ven ustedes entonces el comportamiento de los adultos? Bueno, yo siempre como que mis padres y mi familia siempre ha estado siempre siguiendo todas las normas, haciendo todo lo que le piden y nunca han hecho como que nada fuera de lo que se mandó a hacer, nunca, vamos a decir, violaron una de las reglas que pusieron y siempre estuvo todo bien. Qué bien, gracias, Farah. Bueno, mis padres se comportaron. No salían y si hacían una fiesta de eso, éramos nosotros 4. Ya. Yeah. Ah, qué chulo. Yo recuerdo varios cumpleaños de ustedes, solo ustedes ahí. Pero ¿y de esas personas que vemos en las redes o que vimos en los medios de comunicación, en los periódicos, o de la generalidad, de las medidas del gobierno, por ejemplo? ¿Qué piensas, Francisco? Tipo, otras personas de que, ok. Porque ya Farah dijo que tus padres se portaron bien. Sí, gracias a Dios. Entonces, las otras personas, había videos virales, que se hacían virales, y que del teteo. De hecho, se puso de moda la palabra teteo, ¿verdad? Sí. Entonces, gente sin mascarilla, sin seguir la regla de los protocolos. ¿Qué piensas de esa gente que hace eso? Que está mal y que por eso es que sigue este problema. Alondra. Yo opino lo mismo, que uno dice, pero si yo me vacuné y mi familia se vacunó y nos estamos cuidando y las personas que yo conozco también, porque es que sigue. Y después te pones a las redes sociales y todo el mundo, ¡aquí! Y por eso que sigue el problema. ¿Cuál es responsabilidad? Definitivamente. Vamos a ver ahora qué nos traen hoy en el segmento Los Cinco Más. Adelante. Los procesos pedagógicos a las exigencias de la pandemia. El gobierno dominicano ha anunciado un regreso parcial a las aulas, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se hará. Hoy en Los Cinco o Más vamos a ver cuáles países han regresado con éxito a las aulas. Número 5. China. El país donde se originó la pandemia fue el primero en reanudar las actividades en las escuelas. En los centros han adoptado medidas como medir la temperatura en la entrada, además de que cada alumno debe llevar una careta y mascarilla
y solo se les permite quitárselas cuando van a almorzar. En la posición número 4, Dinamarca. Este país europeo reabrió las escuelas aplicando medidas similares a las que se llevaron a cabo en China. Allí diseñaron las llamadas burbujas para estudiantes, es decir, organizaron a los alumnos en grupos pequeños. Llegan a la misma hora, utilizan el mismo salón de clases, así como el área de juegos. Pese a esto, no se ha registrado un aumento significativo de contagios asociados al regreso a clases. En la posición número 3, Estados Unidos. En el país norteamericano, el regreso a las clases presenciales fue un éxito, pero bajo algunas restricciones. Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades y la Academia de Pediatría recomendaron el uso de mascarillas en las aulas para estudiantes y maestros con la finalidad de evitar propagación del virus. Sin embargo, algunos gobernadores de estados como Florida, Texas y Arizona han descartado el uso obligatorio de mascarillas incluso en las escuelas. Número 2. Gran Bretaña. El Reino Unido también preparó el regreso a clases de manera escalonada, donde el límite de niños por clase es de 15 y siguiendo estrictamente las medidas de higiene y distanciamiento social. Además, se plantea que cada nivel escolar regresaría a clases en una fecha determinada por el gobierno. Y finalmente, en la posición número 1, Uruguay. Uruguay es el país que más ha abierto escuelas durante esta etapa. Es el más adelantado de América Latina en este aspecto. Solo cerraron las escuelas durante 3 meses, un escenario contrario a otros países del continente americano, ya que el resto de la región continúa en clases virtuales. Hay que destacar que Uruguay ha sido uno de los países menos impactado por la pandemia. Esto le ha permitido tener control para evitar propagación de COVID, principalmente en los centros educativos. En los 5 o más hemos presentado países que han regresado con éxito a las aulas escolares en medio de la pandemia. ¡Qué bueno! Buenas noticias. Tenemos ahí 5 casos. ¡Aplaudan! 5 casos de países que han comenzado y otros que han mantenido su ritmo en las escuelas. Y eso no ha generado, no ha significado un problema mayor. Apostamos a que en nuestro país suceda lo mismo. Vamos a ver qué les impactó a ustedes de el contenido de hoy de los 5 más. Leslie. Bueno, yo no oí qué país era, pero yo escuché una parte del video que dijeron que en un país iban a volver todas las escuelas sin mascarilla, sin nada. Entonces, yo realmente pienso que eso no está bien porque debemos protegernos y ahora en ese lugar puede haber un rebrote porque si una sola persona lo tiene, entonces ya puede contagiar casi hasta el colegio entero porque no están protegidos. Entonces, yo pienso que todavía debemos seguir con mascarillas hasta que esto se controle mejor y... Muy bien, Leslie. ¿Quién más? Yo. Para. Yo quería hablar justo de la Leslie, de lo que Leslie dijo, pero exactamente, que si, por ejemplo, un niño de otro país que está contagiado lo dejaron viajar por accidente y lo hospedaron, se hospedó en un hotel y fue al colegio así normalmente y fue sin mascarilla porque le dijeron, ¿qué tú haces con mascarilla? Eso no se necesita aquí. Si él tiene el COVID, tose, puede hacer un rebrote y contagiar hasta todo el país. Claro. ¿Quién más? Yo quería decir que me agradó ver que en Dinamarca y en China, creo que fue, se estaban tomando las medidas necesarias contra el COVID. Y me sorprendió también, me impactó más o menos, que en Uruguay solamente, creo, sí, fue Uruguay. Uruguay, sí. Sí, que en Uruguay se duró solamente 3 meses ausente en clases, mientras aquí ya contamos antes que fueron casi 2 años. Me impactó eso. ¿Alanda? A mí me impactó también lo de los niños que iban sin mascarilla a la escuela, porque yo siento que los niños son muy fáciles de influenciar. Entonces, si ellos ven que en el colegio, bueno, en mi colegio no me dicen que vaya con mascarilla, entonces yo puedo ir sin mascarilla donde yo quiera y puedo abrazar a quien yo quiera. Y no siento que sea correcto enseñarle eso, porque se supone que el colegio es para aprender. Vamos a hablar un poquito más serio. Y quiero que sean sinceros. ¿Le afectó esta situación? ¿Ustedes entienden que ha afectado su parte emocional? ¿Alguna
situación particular o algo que ustedes entiendan que debe cambiar, que no se ha manejado bien, o simplemente algo que de manera particular hayan vivido de ese proceso, que haya quizás generado algún cambio en ustedes, ya sea positivo o negativo? Bueno, yo creo que mis amigos, o sea, el distanciamiento social sí me afectó bastante, porque yo personalmente, por ejemplo, todos los viernes o algunos viernes iba a la casa de mi abuela, donde están todos mis primos, o los fines de semana a veces iba a dormir en casa de mi mejor amiga, y siempre me mantenía como en contacto con esas personas. Y que yo me acuerdo que ese día nos habían dicho que teníamos fin de semana largo, y yo dije, bye, me voy, chao, no los quiero, cuídense. Y después fue como, se alargó todo, y eso me dolió mucho, porque dije, ay, debí abrazarlo, ¿verdad? Me despedí mal. Leslie. Bueno, realmente como que emocionalmente a mí no me, como que me impactó nada, pero lo único que fue como que yo quería hacer en ese momento, pero no se podía, era como eso mismo que ella dijo, que fue como que juntarnos con nuestros familiares, amigos y todo, y entonces había que tener distanciamiento con todo el mundo, y fue como que un problema, pero por lo menos ahora ya está mejorando y esperemos que siga mejorando. A mí también me afectó el distanciamiento social, porque yo, por ejemplo... ¿Te afectó? Sí, porque yo, por ejemplo... Pero no escuché, ¿qué te afectó? El distanciamiento social. Yo, por lo general, yo soy muy amigable, y yo, cualquier persona que yo conozca, yo la abrazo, le doy un botón de manos o algo así. Y yo tener que ver, por ejemplo, toda esa gente con mascarilla también me afectó, porque es como triste la situación. Y me pone triste que mucha gente aún no entiende de lo que estamos pasando y que aún no le importa. Por ejemplo, gente que dice que eso no es real. Antes había gente que iba sin mascarilla y decían que no era real, que eso no debía venir para acá, que eso simplemente no iba a pasar. Pero pasó, y yo espero que ya aprendieron su lección esa gente. Bien, Francisco. Yo pienso que en la parte emocional, separarme de mis amigos, yo creo que los amigos son parte como esencial de lo emocional. Entonces uno se siente más como solitario y más solo. Simplemente te levantas, prende la computadora, oye a la profe, hace el ejercicio y te va, qué sé yo, a comer y ya. Eso es parte de lo emocional. Entonces, con eso me impactó. Vamos a ver, ¿a ustedes les gustó en realidad las clases virtuales? Porque hay algunos niños que decían que, ay, me gusta, yo quiero seguir virtual. ¿Les gustó de verdad? Vamos a escuchar eso. Bueno, yo como que al principio, las primeritas clases virtuales, yo decía que como que no me gustaba, yo no estaba aprendiendo nada. Y era como, no sé, era también más aburrido. Y entonces, vamos a decir, por ejemplo, en mi colegio yo podía sacar más malas notas y yo no... Porque la única manera de que los profesores como que evaluaran que estábamos ahí era participando, y a mí como que no me gustaba mucho hablar en la clase. Entonces, eso fue como que algo que complicado y no me gustó tanto. Pero después, más adelante, como que después de la vacación, yo me puse como vaga. Entonces, yo dije, ay, pero yo me quiero quedar así, porque yo cogía la clase tira en la cama, yo no prendía la cámara, porque yo estaba tira en la cama, yo no iba a aprender. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quería salir, yo me quedaba con la clase en el celular y a veces ni le prestaba atención, porque como que, no sé, yo sentía que, yo no sé, no estaba aprendiendo nada y era como, no sé. Pero después, ahora que yo empecé presencial, yo siento que como que me gusta más, yo estoy entendiendo más, vamos a decir, participando más, y no me siento como, no sé, como aburrida en mi casa haciendo nada. Qué bueno. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve con más de esta divertida conversación con Francisco, Alondra, Farah y Leslie. Ya volvemos.
Seguimos en opiniones. Hablábamos sobre la clase virtual. Para, te toca a ti decirnos si realmente te gustaban las clases virtuales. Y ahora que tuviste la oportunidad de retornar a las clases presenciales, ¿cuál de las dos tú prefieres? Presenciales, mil veces. Bueno, cuando yo empecé en clases virtuales, yo estaba como, ay, sí, la cosa no me va a ver. Yo no, pues yo tengo que hacer clases ya. Entonces, cuando ya después, como un par de meses, a mí me di cuenta que la profesora no es como ella sabe. No es tan mala como se veía en la cámara. No, yo digo como que ya yo sé que ella sabe que yo no soy de las clases. Ella me escribía y mi mamá lo veía, que yo no hacía las clases, me escribía, tal, tal, te faltan tal clases. Pero ¿por qué tú no hacías las clases? Bueno. ¿No te motivaba? No me motivaba y no ponía esfuerzo, pero yo ahora que soy presencial, yo pongo mucho esfuerzo para tener mejores notas. Y yo no hacía clases también porque yo sentía como que nadie me está viendo. O sea, yo no tengo ni que prender la cámara ni participar. Entonces nadie me está viendo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que yo decía. Pero ahora que me están viendo y me dicen, Farah, haz tal cosa, y si no la hace. Pero también hay un tema de conciencia individual, ¿verdad que sí? Sí, incluso cuando mi mamá me decía, tienes que hacer las clases, yo como que está bien, yo lo voy a hacer, y no lo hacía de todas formas. Porque no ponía esfuerzo ya. Francisco. A mí, al principio me gustaron las clases online, no más que las presenciales, porque me gustaba disfrutar con mis amigos, pero yo no sabía que iba a durar tanto. Entonces, al principio me gustó mucho porque no me tenía que levantar a las 6 en punto, porque como vi un poco lejos del colegio, tengo que levantarme un poco más temprano. Entonces, me gustó eso y que era divertido. Yo por lo menos me reía de cuando los amigos míos se desesperaban cuando se les iba la luz. Entonces estaban, profe, espérese, no, yo no me fui. Y se cortaban de nuevo porque se le iba la luz de nuevo. Y cosas así. Y era cierto que se le iba la luz. Que el internet está dañado, que en mi casa el internet está frisado. Era cierto eso. A veces decía que por ejemplo, yo a veces decía que se me fue el internet y yo me salía. Ah, y yo también decía. Dios mío, señores, las clases virtuales son un problema. Yo decía, fueron una solución, pero desde este punto de vista. Tienes muchas debilidades. Alondra, cuéntame de tu experiencia y las clases virtuales. Bueno, yo también hacía eso. Que, ay, no, yo no me sé la respuesta. Profe, ¿qué? No la oigo. Pum, me conectaba. Suerte que ya publicaron las notas y que ya ustedes aprobaron. Suerte ya. Porque si en su colegio ven esta entrevista, prepárense. Bueno. ¿Qué ustedes le dirían? Hay muchos niños y hay muchos padres que tienen temor de mandar sus hijos a las aulas. Los que ya comenzaron, Francisco, Leslie y Farah, cuéntenles qué le dirían, cuál sería la motivación y cómo lo están haciendo en sus colegios. Bueno, yo estoy haciendo muy bien. Realmente, y yo hago todas mis clases y de hecho es como una nueva experiencia, no tan nueva porque ya lo habíamos hecho, es una nueva experiencia ver como todos están como aislados y como un pupitre solo, otro pupitre. Yo, por ejemplo, estoy en un pupitre en la esquina, pegado de la puerta, estoy en el mejor lugar, pegado de la puerta porque la puerta siempre está abierta. Y es como, ya se sabe que es seguro porque por ejemplo, en mi colegio tienen todas las medidas de seguridad. Te dicen, lávate las manos, o sea, te dejan ir al baño a cualquier hora que tú quieras a lavarte las manos. Y cada vez que tú haces algo, lávate las manos antes de comer, lávate las manos, no te toques la cara. Eso. O sea, ellos están pendientes a que ustedes cumplan con las medidas. Sí, exactamente. Sí. Yo puedo decir que sí, porque, por ejemplo, en el curso había una niña como que se quitó la mascarilla y se puso a beber agua, como que asobase la cara. Y entonces el profesor le dijo, no, no te sobe la cara. No, qué sé yo. Entonces ella como que le echó como que un boche, pero al mismo tiempo no, porque ella como que no quieren que uno se sobe la cara ni se esté tocando tanto, porque uno agarra los libros, claro, toca la silla, toca la puerta. Y sí, entonces en mi colegio lo están haciendo como que normal, todo el mundo con su mascarilla. Es mejor si uno anda como que con su alcohol o manita limpia. Porque así como que uno se va limpiando las manos cuando se siente como sucio.
Y entonces, la única vez que nos quitamos la mascarilla es cuando bajamos al recreo, que nos sentamos como en una banca. ¿Y entonces, cómo lo hacen en el momento que se quitan las mascarillas? Bueno. Un poquito distanciados. Bueno. Bueno, estamos en una banca normal, no estamos de que pegaditos, porque realmente hay par de bancas y tal, uno está como en su cosa. Pero compramos la comida, nos sentamos cada uno en su lado, o sea, en la misma banca, pero como que no de que pegaditos. Distanciados. Ajá, entonces comemos y entonces después casi siempre nos vamos para el curso y nos quedamos ahí hasta que pase el recreo para no quedarnos allá abajo. Y entonces... ¿Les recomendarían? ¿Qué mensaje, Francisco, tú le darías a esos niños que quizás nos están viendo y pueden tener temor de regresar o tienen duda de si hay algunos colegios que van a dar la opción de seguir en la virtualidad o regresar a las clases? En tu experiencia, que ya tienes varios días de haber regresado. Yo diría que si no estás seguro de seguir o no, que intentar un día, que vea el protocolo que imponen, y si ve que no está muy seguro, que ya esté a su merced, que decida si él quiere ir o no. Y si él ve que está seguro, que vaya. Alondra, ¿Qué tanta emoción tienes de regresar a tu colegio? Mucha. Sí. Sí. Y esos niños que quizás están en una situación diferente a ti, ¿qué le dirías? Bueno, yo les diría que tenemos que seguir, o sea, que el mundo no se puede parar por esta pandemia y que poco a poco el mundo tiene que volver a ser como era. Qué bueno, la vacuna, brevísimo. Están todos vacunados. Su experiencia con la vacuna fue buena, ¿verdad? Dolorosa. Bueno. Me dio una fiebre que me iba a llevar aquí y me trajo. Pero... Sí, pero ¿estás protegido? Bueno, estoy bien, a mí con la primera vacuna se me hicieron unas ronchas en la cara y de hecho me dolía mucho, yo no me podía acostar a ese lado. En la segunda vacuna me dolió mucho, pero quizá alguna vez tosía y ya. Bien. Bueno, a mí con la primera vacuna se me hizo como que en el brazo, como que una bola, básicamente. Una alergia. Como, ajá, no era de que grande, pero era como que se notaba, como si estuviera hinchado. Sí. Entonces, como que... Y yo sé que la vacuna igual duele cuando uno se vacuna, pero me dolía claro, como que normal, más de la cuenta. Pero se sienten bien. Y ella se lo tocaba. Yo me ponía la ropa y me dolía porque la ropa me tocaba el brazo, obviamente. Y entonces, no... Ya después se me quitó con unos medicamentos que me pusieron. Y después ya la segunda vacuna solo fue el dolor de brazo normal y no me pasó nada. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecerles a sus padres por la confianza y por permitirme compartir y que nuestra audiencia comparta sus experiencias con nosotros. Gracias a Luis Miñoso, Francisco Guzmán, Rafael Vázquez, a la señora Curi por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a ti. Yo le tengo una propuesta, gracias. Una propuesta de trabajo, gracias, ya la hablamos. Es un compromiso, así que ya saben lo que viene. Prepárense muy pronto. Señores, gracias por acompañarnos. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Adiós. Bye. Bye. Bye.